Y a nivel de noticias, de qué está hablando el país y el mundo. Activistas nicaragüenses en Costa Rica critican al Banco Centroamericano de Integración Económica, Besie, por nuevamente otorgar préstamos a la dictadura sangrienta de Ortega y de Murillo, que tuvo por mucho tiempo a Dante Mosi como su banquero particular. Veamos la nota de la voz de América. El gobierno de Nicaragua recibirá 330 millones de dólares en créditos otorgados por el Banco Centroamericano de Integración Económica, tras varios meses sin realizar desembolsos. Con 130 millones de dólares para el mejoramiento de los servicios de agua potable, 200 millones para la estabilidad, de la estabilidad macroeconómica y monetaria del país. Aunque el ministro de Hacienda y Crédito Público, Bruno Gallardo, asegura que los recursos serán destinados al mejoramiento económico del país, nicaragüenses exiliados consideran que esta entidad contribuye a la represión del gobierno contra sus opositores. Y lo que queremos decirle es que dejen de darle plata a los Ortega Murillo para que dejen de reprimir. Hace unos días Estados Unidos anunció que votará en los organismos multilaterales por el bloqueo de todos los préstamos a Nicaragua por la falta de democracia y violaciones a los derechos humanos. Sin embargo, el BCE continúa otorgando financiamiento a Nicaragua. Este importante banco se ha convertido en la principal fuente de financiamiento con recursos frescos para la dictadura de los Ortega Murillo. En ese sentido, el ministro de Hacienda asegura que la línea de crédito obedece al buen récord que tiene Nicaragua, mientras los activistas exiliados aseguran que seguirán protestando para evitar más préstamos al gobierno de Nicaragua, acusado de violar los derechos humanos. Donald Hernández, voz de América. Hay que reconocer el trabajo que hacen estos activistas porque es ir a decirle al banco, nos están mintiendo. Le habían dicho a la dictadura y nos habían dicho a todos de que lo iban a financiar más, y resulta que hay 330 millones que fueron aprobados la semana pasada. 130 se supone que son para financiar programas de agua potable, pero los otros 200 son para financiar que la balanza de pagos y el flujo de, el flujo de caja a la dictadura esté sana. Entonces, creo que el reclamo es válido. Y nos hace pensar que desde el BCE de la presidencia, la nueva presidencia que encabeza la señora Sánchez, eh, no se nos está diciendo la verdad. Lamentable que haya, que haya ocurrido esto, ¿no? Lamentable. ¿Cuántos me gusta llevamos, Doña Díker, en el arranque del programa? Cuéntame para yo decirle a los amigos cómo vamos y que se, anume, se animen a siempre acompañarnos con los me gusta. 200 me gusta. Vamos bien, porque estamos arrancando hace unos minutos, así que. Muchísimas gracias. La, la dictadura reaccionó a el examen periódico universal que se hizo desde el 2019. Hoy mandó una respuesta, imagínense ustedes, cinco años después. Y eso lo hacen porque se burlan de todo el mundo y porque todo el mundo les permite que se burlen ¿verdad? de ellos. Responde la dictadura a todos los señalamientos que han hecho las organizaciones de defensoras de derechos humanos, los activistas, los medios de comunicación que hemos estado denunciando las violaciones a las libertades. Pero no, la dictadura eh, llegó a hablar de que Nicaragua es un país maravilloso, envidiable, y que cualquiera que vive en el mundo quisiera aterrizar en Nicaragua para eh, vivir largo tiempo en esas eh, paradisíacas calles en las cuales la libertad se respira a diario y eh, la alegría y, y el manifiesto de ser una nación enormemente feliz eh, sea disfrutado por todos. Hmm, eso llegó a ser la dictadura. Olga Valle, de Urnas Abiertas, eh, aquí describe cómo es que ellos cuentan el mundo paralelo. Escuchemos. En urnas abiertas encontramos que el informe presentado por el Estado no refleja en absoluto la situación del país y más bien describe una realidad paralela que, que oculta las graves violaciones a los derechos humanos que han ocurrido particularmente entre 2019 y 2024. Además, brinda información falsa e imprecisa sobre otros temas relevantes como derechos económicos, laborales, de las mujeres, de pueblos indígenas, al agua y otras libertades fundamentales. En el 2019, siempre en el marco del EPU, Nicaragua recibió una serie de recomendaciones con respecto a los derechos políticos y sociales. Y así... Entre ellos estaba que hubiese en el 2021 un proceso electoral limpio, transparente, en el que los partidos políticos participaran, que se respetara el voto de la población. Olga Valle de urnas abiertas. Eh, eh, Dice que a estas recomendaciones el régimen respondió indicando que las elecciones fueron ejemplares y que Ortega fue votado y que fue una cuestión multitudinaria la que pasó en el país. ¿Cuánto es descable estos tipos, definitivamente? El Estado de Nicaragua, en este informe publicado, miente cuando dice que entre 2019 y 2024 se realizaron cuatro procesos electorales de conformidad a la ley, las que transcurrieron en orden y en paz. En Nicaragua sabemos que lo que pasó en realidad fue la anulación de la competencia electoral, obstaculizando por completo que las y los nicaragüenses ejercieran su derecho a elegir y ser electos. Estos procesos carentes de legitimidad e integridad electoral se dieron además en un contexto no democrático. Entre el 2 de junio y el 24 de julio de 2021, hay que recordar que fueron detenidas arbitrariamente siete personas precandidatas a la presidencia. Asimismo, se dictó también la inhabilitación de una candidata a la vicepresidencia. Todos los precandidatos, junto a más de 200 personas presas políticas, fueron posteriormente desterradas y desnacionalizadas. El estado... Es lo que describía Olga Valle, eh, directora de urnas abiertas, sobre parte de la respuesta que la dictadura presentó ante el examen periódico universal de hace cinco años. O sea, responde cinco años después. Y responde con sendas mentiras. Es, es, es vergonzoso realmente. Y es, pero la pregunta es cómo dejan que haga eso. Van a decir la, la, los que están a cargo del examen periódico universal en el Consejo de Derechos Humanos que tienen derecho a presentarlo cuando quiera. Perdóname. Entonces, eh, estas dictaduras, como decían, por, por eso es que se burlan de todo el mundo, porque no hay nadie que lo haga entrar en cintura. Hacen lo que quieren, patean a quien quieren, golpean a quien quieren, masacran a quien quieren, responden cuando quieren, sí que quieren responder, y todavía lo hacen con el descaro eh, eh, que les caracteriza, ¿no? Con, una, con un cinismo monumental, impresionante, es realmente impresionante lo que pasa. Bien, recuerde que la familia Multiservices está esperando que usted sea parte del equipo de preparadores de taxes a propósito de que se acerca. La temporada ¿verdad? de taxis acá en los Estados Unidos. Usted tiene que marcar los teléfonos de Okeechobee y los teléfonos de North Miami, de la familia Multiservices. Y decir yo quiero ser parte de ese equipo de preparadores porque eh, tiene muchas ventajas esto. En primer lugar, conocer cómo se presentan los taxis personales y corporativos. Eso ya es un extra a tu favor. Dos. Usted, no importa dónde se encuentre, acá en Estados Unidos puede trabajar a distancia, desde su casa. ¿Qué le parece? Segundo elemento positivo. Tercer elemento positivo, hay dinero por su trabajo y usted no se puede quedar. Usted que es administrador, que vino de Nicaragua, usted que es contador, que vino de Nicaragua, que tiene una carrera afín a los números, pues entonces no se puede quedar fuera de este equipo de preparadores de eh, la familia Multiservices. Así que márquele para que le digan a usted qué es lo que tiene que hacer para sumarse a esa gran familia. Y recuerde que desde de ya le estamos invitando siempre a que los servicios migratorios, los seguros de, de salud de Obamacare, los seguros de vida y también eh, la venta y compra de casas, además del, del refinanciamiento o el financiamiento, el ITEC nombre, el envío de carga puerta a puerta, todo esto lo encuentra en los servicios de la familia Multiservices. En North Miami y en Okeechobee. Tienes que confiar en ellos. ¿Por qué? Porque en la familia Multiservices todo, todo es posible. Ayer, amigos y amigas, salió eh, el tirano Ortega del sarcófago para. Lo sacaron ahí de estar viendo películas pornográficas y estar también eh, viendo eh, degeneradencias de con películas para. Para adultos y otras series también de Netflix relacionadas con el narcotráfico, el lavado de dinero, el tráfico de armas y eh, solamente cuestiones que son nocivas. ¿no? Lo sacaron para que fuera al acto del 45 aniversario del Ministerio del Interior de la dictadura y de la policía sandinista. Francis, yo lo, lo hemos puesto, que el de. De entrevistas de Canal 4, lo hemos puesto también de, de RT. Y no habíamos visto el video, porque lógicamente, de que de Canal 4 están ansiosos, están locos y están eh, desesperados porque nosotros ocupemos sus videos para votarnos el canal. No, se, no le vamos a dar ese gusto. Y de RT tampoco. Porque YouTube no, 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 nos afectaría nuestra, nuestro canal, que lo tenemos muy limpio, gracias a Dios. Con mucha audiencia y con muchos suscriptores. Entonces, esto lo pongo nuevamente, y lo haré con doña Deikel antes de entrar, porque ojalá y que lo entiendan, los que le dicen Policía Nacional, los que son opositores en Nicaragua, los colegas periodistas de los medios independientes, los defensores de derechos humanos. En Nicaragua no hay policía nacional. Hay policía sandinista al servicio de la dictadura sandinista que encabezan el Betúz Ortega y las Cinco Bollos Murillo. Doña Dickel. Sí, es decir, el, gracias, Doña Dickel, porque me dice Doña Dickel, y con, con esta actitud y con esta reiteración, porque lo vuelve a decir, es que el pide a gritos que le digan policía sandinista. No nos digan policía nacional. Somos sandinistas, hombre. ¿Cuál es el, cuál es el problema? Digámoslo con orgullo. Aquí está. Ayer lo dijo. Solamente para comenzar eh, su actuar eh, reptil. ¿Verdad? Ante sus consuegros que lo sigue viendo como amos. Amos a quienes tengo que adular eh, todo lo que pueda. Escuchemos. Nacimos con el triunfo de la Revolución Popular Sandinista el 19 de julio de 1979. Compañeros, compañeras guerrilleros que formábamos parte de las columnas guerrilleras del FSLN, formados con principios y valores sandinistas, a 45 años orgullosos de nuestro origen, somos sandinistas. Que les quede claro, por favor, activistas, opositores, defensores de derechos humanos, colegas periodistas independientes, no existe policía nacional. Están gritando a los cuatro vientos, queremos que nos digan policía sandinista, somos sandinistas, no lo entienden ustedes que somos sandinistas. Díganos, por favor, policía sandinista. Ojalá. Ojalá y que lo entiendan, ojalá y que lo entiendan, de verdad que sí, hace falta, ¿no? Aquí eh, el borrachín, Paco Díaz, al que tuvieron que mantenerlo en abstención, en abstinencia, perdón, eh, a lo mejor le dieron un traguito para, para bajar los nervios, porque, porque tartamudea, pero, pero para leer, cancanea, pero bueno. Aquí eh, reitera el supuesto golpe de Estado para congraciarse con sus amos, a quien eh, le lame uh, muy eh, afanadamente las botas y las chancletas con calcetines de colores. Veamos. Con el intento de golpe de Estado en el año 2018, organizado, planificado y financiado por los Estados Unidos de Norteamérica y apoyados por sectores de la Iglesia Católica, empresarios, ONG, pretendieron derrocar por la vía violenta nuestro buen gobierno legalmente constituido. No pudieron ni podrán. Con la paz no se juega. Con la paz no se juega. Es verdaderamente nauseabundo lo que hace este beodo eh, de Francisco Díaz. No le bastó con eso. Siguió arrastrándose y mostrando sus dotes de coprófago, eh, diciendo que todo lo que pasa en esa policía sandinista es por la visión, por la mentalidad y por la sabiduría. De sus amos, el vetusto y la señora de los anillos. El Ministerio del Interior y la Policía Nacional, con el acertado liderazgo de usted, comandante Daniel Ortega Saavedra, presidente de la República y jefe supremo del Ministerio del Interior y la Policía Nacional, y de nuestra compañera Rosario Murillo Zambrana, vicepresidente de la República, Implementamos políticas, programas y estrategias de seguridad para garantizar la paz, la prevención de la actividad delictiva, los accidentes de tránsito y el enfrentamiento al crimen organizado, logrando como resultados que nuestro país sea el más seguro de Centroamérica y uno de los más seguros de Latinoamérica. Es decir, Daniel Ortega y Rosario Murillo son estrategas. Además eh, son especialistas en, eh, en investigaciones de criminalística También son policías de tránsito Ortega y Murillo y son investigadores doña Dickel, para determinar eh, quién es el responsable ante un crimen un asesinato, un parricidio, un femicidio es porque o sea todas esas cosas son ellos porque dice este arrastrado de, de, de Francisco Díaz, que es gracias a su sabiduría, a su visión, a su mente brillante, iluminada, qué tipo más, más servil, este? y eso que es su, su consuelo, no tendría necesidad de ninguna de, de estar de salamero, de lisonjero, no. Comandante Daniel Ortega, presidente de la República, si quiere decirle, y la, y la, vice, y la, y la compañera Rosario, vicepresidente. Esto es gracias a la visión estratégica, única, incomparable del comandante y jefe supremo. ¡Ay, Dios mío! ¡Qué, qué lagarto este tipo! Es un lagarto arrastrándose, definitivamente. Doña Deikel. De que él sabe lo Dice Doña Deikel que él sabe a los consejeros que tiene y que tiene que, que tener lo mejor de buen humor y siempre eh, contumerearlos, salamerearlos para que nunca tomen decisiones en contra de él, porque ya vio, <laughs> ya, ya este borrachín de Paco Díaz ya vio de lo que son capaces. Ya no le podemos preguntar al mancucho, pero todos vimos lo que pasó. Y por tanto, cualquiera debería estar con su barba en remojo en este caso, eh, Pacodía y cualquiera que forme parte de esa mafia sandinista debería estar, como decimos, chiva en el buen nicaragüense. Bueno, esa es una clase de, de actuar, de actuar rastrero, a más no poder. No se arrastra más porque el piso no le permite rastrar, meterse más eh, delante de los criminales Ortega y Murillo. Después, el vetusto, Fíjense ustedes qué descargo de este tipo también. que este, es este es el maestro, ¿no? Este es el maestro de, de la sinvergüenzada. Este que ha sido un delincuente toda su vida, toda su vida, desde que asaltaba bancos, joven, desde que tomaba la justicia por las manos matando a gente de, de la dictadura de Somoza, porque si lo vemos como él lo ve a los jóvenes nicaragüenses que se rebelaron en el 2018, pues entonces él y el Frente Sandinista, todo eso que eran, eran terroristas, criminales. Si lo vemos a la luz de lo que él señala y lo que decía Paco Díaz del del golpe de Estado y toda esa mentira que se inventaron. Pero este que ha sido un delincuente toda la vida, lavador de dinero, traficante de armas, traficante de drogas, violador, moclín, eh, asesino en serie, traicionero de, todo, de, de siempre. O sea, Ortega, que el, el, el calificativo que le pongas le alcanza, ayer apareció eh, como, una, como un don de la moralidad como alguien que tiene las credenciales y las fauces para señalar a Benjamín Netanyahu. Y voy a hacer siempre el paréntesis en esto, porque es importante que lo haga. Benjamín Netanyahu, el primer ministro israelí, ha cometido excesos, ha cometido errores, ha eh, masacrado a cantidad de palestinos inocentes en su búsqueda de acabar con los terroristas de Hamas, que fueron los que atacaron a Israel. El 7 de octubre del 2023. En base a ello, Ortega se erige como alguien que puede entonces, el que está señalado de cometer crímenes de lesa humanidad, ¿verdad? El limpio Ortega, el diáfano Ortega, el cristalino Ortega, que según los informes de derechos humanos acabó con la vida de 355 nicaragüenses producto de la represión. Este dice que Netanyahu es hijo del demonio. Si Netanyahu es hijo del demonio, ustedes pónganle por favor a Ortega el hijo de que él. Y es increíble cómo, cómo al frente del gobierno de Israel se encuentra un primer ministro Que es hijo del demonio. ¿Por qué? Porque lleva a en la práctica una política una política de terror. Agrega el vetusto asesino Ortega que Netanyahu es Hitler. Y que también es hijo de Hitler, Volodymyr Zelensky, Volodymyr, Volodymyr, Volodymyr Zelensky, el presidente de Ucrania. Hijo de Hitler, es Hitler Netanyahu, es Hitler Volodymyr Zelensky. Bueno, escuchemos y después le hago el comentario. Hitler, sí. El primer ministro de Israel es Hitler, allí instalado, llamando a destruir a los pueblos, al igual que el que preside Ucrania es otro nazi, otro hijo de Hitler, queriendo comprometer a la OTAN para irse a la guerra contra la Federación Rusa. En primer lugar, esto último, amigos y amigas, ¿fue Zelensky el que invadió Rusia? ¿Fue la OTAN la que le dijo a Zelensky vaya a invadir Rusia? No, ¿verdad? Fue. El carnicero Putin, el que dijo que en tres días, Doña Díkel, llegaba a Kiev, a la capital de Ucrania, en una aventura absolutamente imperial. Ese imperialismo es bueno para los coprófagos y para los enutrios que acompañan a la dictadura y a los regímenes del mundo que apoyan al matarife ruso. Eso en primer lugar. Segundo, volviendo al tema de Hitler, hijo de Hitler, Netanyahu y Zelensky. Fue a ellos, usted recuerde, por favor, ayúdeme. Fue a ellos que les dijo el Papa Francisco hitlerianos. Una vez que les dijo que eran dictaduras guarangas. No, no sé, estoy equivocado o eh, estoy mal de la memoria, pero a quien comparó el Papa Francisco con política a lo hitler. O políticas o, o prácticas comunistas del siglo pasado, yo no recuerdo que haya sido a, a Netanyahu ni a Zelensky, sino a una dictadura sangrienta y guaranga en Managua, Nicaragua, es lo que me acuerdo, ¿no? Para que vean ustedes cómo, cómo se contradicen las, las cosas que Ortega dice con la realidad. Y aquí habla de catombe mundial: hecatombe mundial. Si no se rinden los imperialistas de la Tierra, dice, ante Rusia y jamás. Si no quieren una hecatombe mundial, entonces ríndanse ante eh, Rusia, China, jamás, Hezbollah y todos estos grupos eh, que acaban con la vida de la gente porque lo traen en la sangre, el terror. Lo que están haciendo los gobernantes norteamericanos. Utilizando a Israel, armando a Israel, lo que están haciendo los gobernantes norteamericanos, junto con gobernantes europeos, porque ahí están los imperios, los imperios se han unido creyendo que de esa manera van a poder derrotar a los pueblos y no se dan cuenta. Que al final de cuentas, o llevan al planeta a una guerra total, o sencillamente no les queda más que esperar la derrota. Ese le encanta. Ese es, el, ese es el, 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 el escenario que a él le encanta. Le encanta eso del de jugar a la guerra, ¿no? De jugar a, a que el mundo comienza nuevamente en una, en una conflagración absoluta y él del lado de los malos y él siendo protagonista con Irán, con China, con Rusia, con Corea del Norte. Ese es el grupo de los como, él cree que está en una. En una doña amigo, él cree que está en una en un escenario de lucha libre. Los rudos y los técnicos. Él es de los rudos. Y está con los rudos, ¿no? Y a él le encanta ese escenario en el cual se vuelve protagonista. ¿Protagonista de qué, baboso? ¿De qué? Si sos un pejón. Sos un pejón de los criminales más grandes que hay en el mundo. Ya vamos a hablar más adelante de ese peón que le sirve a los rusos en Managua, en Nicaragua. Y aquí no perdió la oportunidad para berrear otra vez por las sanciones. Él berrea y berrea y berrea porque, como animal que es Ortega, berrea, berrea y berrea, pero saca pecho de sus amigotes, de los rudos del mundo, de los matones del mundo que le ayudan, dicen él, a mantener la paz y la estabilidad en Nicaragua. Los imperialistas, claro que nos han afectado con lo que ellos llaman sanciones, pero logramos contar con la cooperación, con la solidaridad incondicional de pueblos hermanos, de gobiernos hermanos, como la República Popular China la Federación Rusa la República Bolivariana de Venezuela Cuba siempre ahí cooperando a pesar de las dificultades que atraviesa y eso nos permite bueno tener paz y estabilidad. Lo cual es una admisión que esos países tienen metido hasta las narices a agentes en Nicaragua, todos los que mencionó, todos los que mencionó. Y uno se pregunta, hombre, ¿y la soberanía de la que hablan cuál es? Man? porque no existe. Antes del, de lo que sigue, que es como el manjarcito de todo este acto circense, quiero, recordar, quiero recordarles que Don Mario Don Mario Vallecillo está esperando que usted obtenga su plan de asistencia funeraria Assure for Life, que eh, le da cobertura para eh, que usted enfrente de mejor manera la muerte de un familiar en Estados Unidos, en Centroamérica, en Sudamérica, en México o el Caribe, excepto Cuba, y que entonces se sienta acompañado acompañado en este momento difícil que es el momento de perder a alguien de nuestra familia, un pariente, y por eso le estoy invitando siempre a que eh, obtenga la tarifa regular que aplica para 45 estados de Estados Unidos y Washington DC, o la tarifa especial que aplica para la Florida, para las Carolinas del Norte y del Sur, para Nueva York, California y Puerto Rico. Recuerde, 305-439. 6524, son planes que protegen hasta siete personas que usted incluya en la lista. Hay varias opciones, pero siempre le recordamos la opción número dos, que es eh, la de retorno, que implica o, o significa la repatriación del de cuerpo de un pariente suyo a países de América Latina y el Caribe donde hay cobertura. Eso está... Cubierto, ¿verdad? Va a la redundancia, en la opción retorno. Esto es muy caro. Llevar el cuerpo de un familiar nuestro de regreso a Nicaragua cuesta muchísimo. No una vez ni dos hemos visto eh, la solicitud de ayuda para en un GoFundMe. Mirá, eh, necesitamos llevar a un familiar o a un amigo nuestro de retorno hacia Nicaragua. Eh, ayúdenos. Este plan de asistencia funeraria Assure for Life lo tiene en la opción de retorno, la número dos. Así que márquele a don Mario que siempre está esperando su llamada. 305-439-6524. No importa la hora, él siempre está en disposición de ayudarle. Así que márquele a don Mario, que está definitivamente esperando por su llamada. ¿Cuántos me gusta llevamos, doña Díquel? Cuénteme. Dice doña Díquel que a esta hora hemos alcanzado. 300, casi 400. 352 me gusta. Hay que darle me gusta al programa porque con sus me gusta nos ubica siempre dentro de los más vistos y más gustados en redes sociales y plataformas digitales. Aquí está la joyita de ese acto. Cuando llega a Cínica y el Vetusto, todos se, se, se desmoronan, no se, se derriten. Alago, bienvenido, compañero Comandante, compañera Comienzan los besos y los abrazos Y la lisonjería Y comienza la, 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 el actuar rastrero De todos, se pelean por quién es El más arrastrado Y nosotros siempre estamos observando Y debo decir que fue Doña Deike la que se fijó en esto Por eso son Por eso es que dicen que cuatro ojos Y no me refiero a los anteojos Porque ella también tiene Anteojos, cuatro ojos ven mejor Que dos y Doña él se fijó en el detalle del inicio del acto. A, no, me refiero a que. A, ¿Cómo nos decían en, en la escuela a los anteojudos? Cuatro ojos, ¿no? Usted tiene cuatro ojos, yo tengo cuatro ojos, Doña Díquel, por los anteojos. Bueno. Comienza a saludar Ortega, a Paco Díaz, a su consuegro arrastrado y a todos los que están ahí, ¿no? Murillo saluda a Paco Díaz, a la tal eh, Amelia Coronel Kinshlo, que es la eh, criminal que está al frente del Ministerio del Interior. Saluda a alguien más del, de, la, de la Guardia Sandinista. Ortega saluda, va saludando delante de ella. Y cuando llega donde está Horacio Rocha, él quiere saludarla. Y vean lo que ocurre. verdad? Saluda Murillo a todos los arrastrados que le están haciendo eh, la algarabía de la llegada. Los saluda con un abrazo. Paco Díaz, después viene la tal Amelia Coronel, que es la ministra del Interior de la dictadura. Esa mujer que no sé cómo se llama, ni me interesa en este momento reconocerla. Y cuando va aquí viene el momento en el que ustedes están viendo. No lo saluda. De beso y abrazo. Le da la mano y le dice que no lo va a saludar como los otros y que ni siquiera se atreva a intentarlo. Ella lo es, vean ustedes, le dice que no con la mano, no me interesa un abrazo y un beso tuyo, no me interesa eso. Y todavía él le dice algo que no podemos leerlo porque ella tapa con la, con la cabeza el rostro de Rocha. Que no haya cómo actuar frente a quien va a sustituir a Ortega en el proyecto dinástico. Vean ustedes, ya lo escarmienta, le dice, lo amonesta. Y el que está al lado la, la saluda normal con un beso y un abrazo, ¿verdad? Igual a Luis Cañas, ¿verdad? Y la cara de Rocha es de enorme, enorme desasosiego. La mujer criminal, la mujer más malvada, más perversa, más maléfica que hay en Nicaragua, le ha puesto una cruz encima. Ahora vengo a recordar, vengo a recordar lo que en algún momento nos dijo, y hubiéramos buscado ese baile, doña pero podemos ponerlo mañana, pues por un asunto de tiempo, ¿no? que en algún momento en el programa de, de enfoques nos dijo Oscar René Vargas y que esto lo ratifica. ¿Se acuerdan que Oscar René Vargas dijo, Ortega maneja la plata a través de Chico López? Es con Ortega que se, maneja, que se, que se trata el gran capital, no es con ella, dice Oscar René. Y recuérdese que... Al referirse al tema de la policía sandinista, Oscar René también dijo, Horacio Rocha es de Ortega, no es del grupo de Murillo. Y pareciera que esto que acabamos de ver, y que lo vamos a ver nuevamente en unos segundos, es parte de ese estira y encoge que hay entre ellos, entre ese grupo de mafiosos uniformados con los ampones Ortega y Murillo, que son los que mandan en esa mafia. Pero vuelvo y repito, esta es una situación que para Rocha no es nada cómoda. Porque si la dictadura cumple con su objetivo, que es que Murillo asuma el poder, y que comience entonces una dinastía eh, en nuestro país de larga data, entonces Rocha está frito. Rocha está frito. Y yo me imagino en ese momento, ustedes vean ahora, vean lo que pasa con Rocha, pero también observen el resto de, el resto de guardias que están ahí, que disimulan ante lo que está ocurriendo, que es... Una amonestación, un desprecio, un rechazo, una humillación pública al hombre que ha venido limpiando el poder judicial de la dictadura, el que anda, Ahí está. Ella le dice: no, 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 a mí no te me acerqué. Y le, ahí le dice algo más. Y Rocha le responde. Y los que están al lado disimulan, dicen, no, no, no. El que está a la par no sabe. No sabe si sí, acercársele, si sí saludarlas si sí no saludar vean ustedes él eh, enrocha en el último segundo en el que está intercambiando con ella se dibuja una sonrisa simulada pero está en primer vean ustedes es una cosa y yo la comiendo tengo la a de coñadí que que fue la que se fijó en el detalle verdad y el que estás efectivamente ¿Eh? El que está a la, a, la, a la par de Rocha, él no haya cómo actuar. El que está al lado dice, la, la beso, no la beso, la saludo, no la saludo, ¿qué hago? Ah, bueno, está tieso, hasta que ella lo jala. Lo jala y después está el criminal de Luis Caña. Después, eh, le presentan esas eh, esas artes plásticas de primer grado, de segundo grado, que le presentan. Ella no se ha percatado que la cámara ha captado todo todo ese momento. Y si se percató, lo hizo casualmente para que lo vieran. Que ella no corta flores con Horacio Rocha y que de nuevo, ¿quién ha barrido el poder judicial? Rocha. ¿Quién ha estado persiguiendo a los funcionarios de la dictadura para secuestrarlos y pasar la cuenta? Rocha. Pero... Nuevamente, nuevamente, volvemos a lo que nos dijo Carrene Vargas, que conoce, como les digo, ese. conoce más o menos cómo, cómo están esos bandos. Y, as, y está más que acertado porque ella rechaza de plano a Horacio Rocha. Lo rechaza. Aquí no hay duda de eso. No hay duda de eso. Lo, ella lo rechaza primero. Después lo amonesta y lo humilla. Y él tiene que sonreír disimuladamente. Vean ustedes, aquí viene el momento. Él quiere, la saluda y la quiere jalar. Y ella le dice, no, 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 espérate papito. Aquí conmigo, sabes que conmigo no. Y el que está al lado, no hay que hacer hasta que ella se acerca y lo jala de los hombros para saludarlo. ¿Ya? Como quien dice ay 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 papito así andan las cosas ortega no sé si se dio cuenta o no se dio cuenta de eso creo que no pero igual pero igual recuerden que ortega es un guatucer un traidor un hijo de la pelanduzca bien hecho y entonces él como la deja hacer lo que ella quiera siempre y cuando, ¿verdad? No llega a los extremos de poner en riesgo lo que él teme más que es que su seguridad o su vida esté en peligro. Pero esta, esta es una situación eh, que, que ha quedado más que clara. Rocha no debe estar tranquilo con esto. Porque me imagino que no es muy seguido que en un acto público... Se presenta una situación como esta, en la cual él es primero rechazado, después amonestado y por último humillado. No, 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 no. Fíjate ese cuento conmigo. A todos los voy a besar y a todos los voy a abrazar, menos a vos. Que no jugás de mi lado. Vos no jugás de mi lado. Si se te olvida quién soy yo, se te olvida quién puedo ser yo más adelante. Así que, que te quede claro, aquí, aquí, que te quede claro, aquí hay una raya, no la pases. No te voy a permitir que la pases. Y tomando en cuenta, como le decía hace un rato, lo de Paco Díaz, que se arrastra sabiendo de lo que son capaces, pues Horacio Rocha no debe estar durmiendo tranquilo, debe estar con un ojo abierto y otro ojo cerrado. Por eso es que Paco Díaz, uno a veces entiende ese actuar de, de lagarto arrastrándose el Paco Díaz, porque sabe de lo que son capaces estos, este tándem siniestro, estos maléficos criminales. Pero, como les digo, Doña Díaz fue la que se fijó, como, no, como en el pasado hemos visto así momentos de detalles, en esta ella fue la que lo, lo, lo reportó sí y, y, y me dicen que se les escapó, se, que el me dice que dice se les escapó porque ellos cuando miran que se va a dar una situación de esa, inmediatamente el switcher que así se le llama el que está eh, poniendo y quitando imágenes en el control se le fue esto porque incluso cuando ella va cuando ella está en, en su en su histeria en el público llama a la Camila ¿de te que llama a la Camila el switcher está clarísimo que no puede dejar esa imagen al aire porque va a decirle, va a tratarla, va a cualquier cosa y y, 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 y la tembladera de las manos y no sé qué y no sé cuánto, todo eso no Aquí hemos visto, y vamos a verlo por última vez, por eso decía que este era el manjar de ese, de ese acto circense de ayer, porque deja claro que Rosario Murillo detesta a Horacio Rocha y que Rocha debe estar durmiendo, si es que duerme, con un ojo cerrado y otro abierto, considerando que fueron capaces de acabar con la vida de Humberto Ortega. Y que no hay sangre, que no hay amistad y que no hay lealtad en esto, porque no hay nada de ello. En la mafia, en la mafia así actúan. Por última vez les dejo para que, si están disfrutándolo, pues disfruten una vez más de este momento, que es cuando Rosario Burillo le dice al mundo, a este que está aquí, no piensen mucho en él en adelante, porque se va a acabar. La mente. de Horacio Rocha en ese momento. ¿Qué está pasando? No lo sé. Hay una, una mueca de sonrisa una vez que ella lo amonesta. Pero luego se queda viéndola serio y pensando, ¿qué debo hacer con esta mujer yo? ¿Qué debo hacer con esta mujer yo? Porque me ha sentenciado. Estoy listo. Vean ustedes la mueca de sonrisa que hay en él. Pero después, cuando se aleja, él la ve, la ve. La ve y la ve pensando, ¿qué debo hacer? ¿Qué debo hacer con esta mujer yo? Y luego quita la mirada. Ese fue el manjar del acto circense de ayer. Horacio Rocha, rechazado, amonestado y humillado por la dictadora Rosario Murillo. Los otros que están al lado deben decir, ay mamita, qué clavo el que hay aquí. No hallaban qué hacer. Uno disimulando, no, 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 yo no veo nada, no, 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 no es conmigo, no es conmigo, no es conmigo. El que está al lado de Rocha, no haya que hacer, me le acerco, no me le acerco, me va a rechazar, no me va a rechazar. Y ella, cuando termina de amonestar a Rocha, lo jala y lo besa. Eso es una muestra clara de que es con vos, si es con vos. No te negas el, el, el disimuladito. Es con vos entender lo que es con vos. Hmm. Punto, ¿no? Punto para Doña Deikel. Dele me gusta al programa en esta parte. Muchos me gusta, muchos me gusta. Para Doña Deikel, que fue la que, que fue la que captó el momento, ¿no? Captó el momento. Muy, pero muy bueno. Muy, pero muy bueno, muy bueno. 460 me gusta, tenemos que pasar los 500 rápidamente en este momento. Dele me gusta, dale me gusta y dale me gusta. Ya vamos con Dula. Avancemos, doña Décla. Con Dula Fara. A propósito de la Guardia Sandinista y a propósito de Paco Díaz, Darío Richarte, uno de los abogados que acusó por eh, delitos de lesa humanidad en Argentina, a eh, la pareja siniestra y a por lo menos 30, a por lo menos 30 funcionarios de la dictadura, escribió esto en su cuenta de X a propósito de que Paco Díaz, el borrachín, el bebodo Paco Díaz, dijo que fue Daniel Ortega el que ordenó que masacraran a todos los que estaban en los tranques en la entrevista de la semana pasada con RT. Veamos lo que escribió en su cuenta de X. Nicaragua en Argentina, dice el mensaje de Darío Richarte, que indica lo siguiente. En el día de hoy hemos introducido una prueba muy importante. La confesión de Francisco Díaz realizada en el informe publicado el 10 de octubre de 2024 en el canal de YouTube del sitio de noticias Nicaragua Investiga, entre otros medios de comunicación. En esas declaraciones, el jefe de la Policía Nacional de Nicaragua atribuyó responsabilidad directa a Daniel Ortega y a Rosario Murillo como los autores de las órdenes para ejecutar la represión de los reclamos sociales del año 2018. ¿Habrá querido con estas declaraciones acumular prueba que en el futuro atenúen su responsabilidad penal? No creo que pueda conseguirlo indicó Darío Richarte. ¿Qué les parece? A propósito, no es como que, como quien dice, no te andes pensando que te vas a salir con la tuya con esta declaración. Estás listo y servido. Y para cerrar y venir con la entrevista eh, con Douglas Fara, apareció acá en Estados Unidos Luis Ángel Montenegro Padilla. ¿Quién es Luis Ángel Montenegro Padilla? El hijo del excontralor Luis Ángel Montenegro Espinosa, Lame, que ahora es superintendente de bancos de la dictadura sancionado por los Estados Unidos. Este personaje que está en pantalla fue director de la Autoridad Nacional del Agua y fue despedido de esa entidad luego que una auditoría de la misma Contraloría, pero cuando ya no estaba su papá que apañaba la corrupción de la dictadura descubriera malos manejos y por tanto rodara su cabeza eso es lo que dice la auditoría de la contraloría entre otras cosas y ustedes pueden leer eh, nuestro sitio web verdad para recordar lo que ocurrió compró una gran cantidad de celulares doña Díquel, de, de última gama una gran cantidad del presupuesto de la autoridad nacional del agua en celulares que no eran necesarios en ese momento. Y además de eso, eh, había un tráfico, había una, un conflicto de interés, porque él siendo de la Autoridad Nacional del Agua tenía una empresa consultora a la que contrataba para que la Autoridad del Agua hiciese los estudios sobre cuencas y sobre manejo de cuencas con la consultora de la que él era también dueño. Parte de lo, que se, de lo que se descubrió de parte de la Contraloría. Pues fíjense, señoras y señores, que este señor que está en pantalla ahora está acá en los Estados Unidos y se declara gran opositor. Es gran opositor de las dictaduras de izquierda del mundo. Hmm. Por lo menos, eso es lo que quiere demostrar en su cuenta de X. Vean lo que más o menos ha estado escribiendo. Y está pidiendo asilo, ¿eh? Y está pidiendo asilo. ¿Por qué está pidiendo asilo? No sé. ¿Qué pruebas tendrá? Tampoco lo sé. Pero vamos a la cuenta de X. ¿Qué es lo que dice? En este mensaje, pónganme otro, doña Adiquil, para mientras, de los otros que están ahí. Vean ustedes, está posteando acta, matasentencia, que es... La concentración a la que convocó María Corina Machado después de que ganaran las elecciones. Y aquí está eh, apoyando a María Corina Machado. Vamos a otra, a otra publicación. Aquí dice SOS Cuba. Aparecen, eh, dice por ahí. Carteles contra el régimen cubano en varias ciudades de la isla comunista. Al parecer, el espíritu está despertando la llama del pueblo de Cuba. Gran mensaje, como todo un opositor. Y vamos al mensaje en inglés, doña Dequel, que dice lo siguiente. La dictadura comunista de Venezuela, bajo el régimen de Maduro, Está intentando robar una elección perdida ante Edmundo González, quien ganó con el 70% de los votos. ¿Qué van a hacer el presidente Biden al respecto? Las sanciones habituales serían demasiado pequeñas, dice en su mensaje el hijo del contralor Lame, que ahora es gran opositor. La pregunta que uno se hace es... Porque me puse a revisar entonces su cuenta de X y no me encuentro doña Diquil, ni un solo mensaje contra la dictadura del país del que él salió hacia los Estados Unidos, acá en San Antonio, en Texas vive. Y se supone que si está pidiendo asilo es porque huye de Ortega. Pero no muere ni un tuit en contra de la dictadura que. Ah, es que la dictadura de la que él supuestamente huye, emplea a su papá como superintendente de bancos. Es decir, hay que verlo con cuida de largo y con cuidado. A los opositores, por favor, a los opositores de verdad, no a los opositores que hacen cualquier cosa para aparentar opositores y que forman grupos para, para, para apoyar a gente, para atacar a otros. No, a los opositores de verdad, por favor, hay que estar atentos, hay que estar alertas. Este hombre ahora es gran opositor, dice él, pero podría ser un infiltrado y la dictadura es, y la prensa sacó este fin de semana un gran trabajo. Sobre el eterno, eh, la eterna estrategia de los sandinistas de infiltrar, la eterna estrategia de infiltrar. Gran opositor, vean ustedes ahora. Pero ni uno solo de sus mensajes en X es contra la dictadura sandinista que encabezan Ortega y Murillo. Así que, ¿a qué anda, pues? El hijo del Contralor Lame. Ahora superintendente de bancos de la dictadura, sancionado por los Estados Unidos, pidiendo asilo y declarándose gran opositor de la dictadura de izquierda, pero no pone una letra en contra de la dictadura de Nicaragua que fue, que es la, a la que le sirve su papá y de la que supuestamente él estaría huyendo. Así que ojo Villar, ojo Villar con lo que está. Ocurriendo a la gente de Texas, sobre todo. ¡Mmm! Ojo, Villar. Ojo, Villar. La infiltración de los sandinistas es parte de una estrategia eterna, desde siempre. Así que los pongo en autos alrededor de este personaje que en Nicaragua, como les digo, era el, era el director de la Autoridad del Agua. Y una auditoría de la misma Contraloría de la dictadura dictaminó que era un personaje que había incurrido en acciones contra la ley, por lo tanto, fue descabezado de esa entidad. Sí, señor. Así andan las cosas. Vamos a la pausa comercial, amigos televidentes y oyentes. Cuando volvamos, Douglas Fara. Es nuestro invitado de hoy, autor de una investigación de la, eh, solicitado por la Universidad Internacional de Miami, es decir, eh, del centro eh, del Instituto Jack Gordon, una investigación que habla de cómo el espionaje ruso está en lo fino en Nicaragua y desde Nicaragua. Vamos a la pausa y regresamos. ¿Cuántos? Me gusta, hemos alcanzado a esta hora. cuénteme para contarle a los amigos yo cuándo andamos en eso. 540 me gustas, gracias por sus me gustas, hay que seguir dando me gusta para seguir creciendo. Eh, eh, recuerde también que ya tenemos cinco Patreon del mes de octubre, pero no a usted no le quita que sea el sexto, que sea el séptimo. Lo que digo usted ya me voy a adelantar al Patreon, a los Patreons de noviembre. Bienvenidos todos. Recuerde que entre más Patreon somos, más fuertes somos, más autosostenibles más autosostenible somos y más duro le damos todos los días al muro de la censura. Rompemos el muro de la censura que los dictadores han querido imponer en nuestra querida y sufrida Nicaragua. Desde tres dólares mensuales usted puede ser uno de nuestros Patreon, así que le invitamos a que sea parte. De esta gran familia y que demostremos a la dictadura que no van a poder callar la verdad, que todos los días estamos acá informando en el saborcito de estar informado. Vamos a la pausa y regresamos con nuestra entrevista acá en Café Con Voz. ¿Qué es la familia somos una empresa que ofrece a todos nuestros clientes una asesoría de confianza para todas sus necesidades fiscales o financieras. Servicios que ofrecemos: Taxes, Cargas de puerta a puerta a Nicaragua, Inmigración, Agencia de Viajes y Paquetes Turísticos. de experiencia sirviendo a toda nuestra comunidad latinoamericana desde cualquier parte de los Estados Unidos en nuestras oficinas de Miami, Florida. Hola amigos, ya saben es el mejor sorbo informativo. Dele me gusta, comparta y suscríbase al canal de Café con voz Nicaragua. Y recuerden que no hay mañana sin café. Las mañanas son mejores cuando estoy pensando en vos. Cada día es diferente. Sí puedo escuchar tu voz, pero no puede faltar ese ingrediente. Porque es rico probarlo junto a vos. Un buen café. Es café com boas Es café com boas